El Festival de Fotografía de Getxo, Getxo Foto, está de fiesta. En septiembre cumplirá 10 años, dedicado a la imagen entendida como forma de expresión, de conocimiento y de disfrute. Así, del 1 de septiembre al 2 de octubre, las calles de Getxo acogerán una amplia selección artística, centrada esta vez en el paso del tiempo y la forma en que la fotografía lo refleja. Es un aniversario importante. Somos un festival joven, pero ya tenemos 10 años, ya es un recorrido un poco largo. Como sabéis, os adelanto las fechas. El festival, como es habitual, es a final de verano. Las fechas van del 1 de septiembre al 2 de octubre. Y como siempre, tiene dos partes muy importantes, dos partes principales, que una es la parte de exposiciones y la otra parte de actividades. Vamos a celebrar esta décima edición y casi no podía ser de otra manera, dedicándola al tiempo. El tiempo es como un misterio, ¿no? Y ahora que veo aquí, que siento todo esto, es un poco como el viento, digamos. Y me refiero a que es invisible. Todos vemos cómo se mueven las hojitas, cómo se levanta el polvo, pero nadie ha visto el viento. Y yo creo que lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo va siempre, avanza en la misma dirección, una flecha del tiempo, pero nadie lo puede ver. Solo podemos, no perdona. Todo lo desgasta, todo lo envejece, pero es invisible. Solo podemos ver sus efectos, ¿cómo decirlo? Las huellas, las heridas que causa, ¿no? Entonces, a nivel curatorial, ese ha sido el reto, cómo visibilizar algo que de por sí es invisible, ¿no? Siguiendo la trayectoria de anteriores ediciones, el festival mostrará una gran diversidad de trabajos que van desde lo puramente documental a lo conceptual. Serán un total de 20 exhibiciones de autores provenientes de Argentina, Japón, Corea, Israel, Canadá, Estados Unidos, Francia, Suiza o Alemania. Destacan los trabajos del israelí Ori Gers, la suiza Ana Catarina Seideger o la argentina Irina Wernin. Asimismo, y en colaboración con el Museo Vasco de Bilbao, se rendirá homenaje a la primera fotógrafa vasca, Eulalia Baitúa, y en colaboración con el Festival Punto de Vista de Navarra, se expondrá la muestra Relojes de Papel, elaborada por enfermos de Alzheimer. Sabemos dónde pisamos, estamos en Getxo, pero Getxo Foto es un festival que mira al mundo, y este año tenemos 20 autores, casi, me atrevería a decir, de otros tantos países, ¿no? Autores de Japón, Argentina, Corea, Israel, Estados Unidos, Francia, Suiza, etcétera, etcétera. Hemos hecho una colaboración, bueno, con el Festival Punto de Vista de Navarra, que es un festival de cine documental, y ellos nos han cedido unos dibujos muy, muy especiales. Se llaman relojes de papel. Son relojes dibujados en un taller sobre la pérdida de la memoria, hechos por enfermos de Alzheimer. Como sabéis, la primera pérdida que tienen los enfermos de Alzheimer es la noción de tiempo, de situarse en el tiempo. Es más, cuando preguntas a cualquier médico qué es una persona normal, lo que te dice es que es una persona que sabe contar su historia, una persona que tiene un pasado del que se acuerda, que tiene un presente, una familia, un trabajo, etcétera, y que tiene un futuro, que tiene planes. Entonces, los enfermos de Alzheimer, lo primero que pierden, como decía, es esta capacidad de situarse en el tiempo. Cuando ves estos dibujos, la verdad es que entiendes perfectamente lo que les está pasando. Aunque las actividades se extenderán a lo largo de todo el mes, muchas de ellas se concentrarán en el fin de semana del 1 al 4 de septiembre. Durante esos días se impartirán conferencias y masterclass. Asimismo, se repiten las visitas guiadas, el cine visto desde camas y la ruta posavasos por locales hosteleros de Getxo y Bilbao. Y como novedad este año, para impulsar su puesta en valor, las galerías de Punta Begoña se utilizarán como centro expositivo. A utilizar ese espacio en colaboración con el Ayuntamiento y con este proyecto para convertirlo en uno de los centros neurálgicos del festival. Este es un edificio, como sabéis, emblemático, que tiene mucho pasado, está cargado de historia por todo lo que ha pasado ahí dentro, tiene mucho presente porque ahora se están haciendo todo un proyecto de puesta en valor del edificio, y también tiene mucho futuro porque es un proyecto a largo plazo. Entonces veíamos que este espacio encajaba conceptualmente muy bien con la propuesta de este año, que es el paso del tiempo, básicamente, ¿no? Entonces, Punta Begoña va a acoger tres exposiciones, una en su salón principal, otra en una cueva, una oquedad muy bonita que hay ascendiendo hacia la parte de arriba, y una tercera en los jardines de la parte de arriba. Getxo Foto es ya un festival consolidado fuera de sus fronteras, por el que han pasado casi 200 autores. Cuenta con un público fiel y ha sabido convertir sus calles en un gigantesco museo, llenándolas de arte e implicando a numerosos agentes locales. Lo más importante del festival, para mí por lo menos, es que hemos conseguido durante todos estos años generar una especie de pequeña comunidad, de ecosistema en torno a la imagen, en torno al arte, que es lo que verdaderamente le da sentido a este festival. A buen seguro podremos ver fotografías que muestran historias
que, como en ediciones anteriores, atraerán a vecinos y vecinas, turistas, personas apasionadas del arte y curiosas, que harán que Guecho vuelva a ser un referente cultural fuera de nuestras fronteras. Se trata de una actividad que proyecta una imagen de un Guecho dinámico, vivo y cosmopolita.